Porque la raza andaba dormidona todavía, Dorita, con cariño para ti, que siempre tan amablemente me invita a desayunar. No tengo nada más que ahora no me invitaste. A ver cómo le haces para reparar el daño. La calidad no está en las cosas, está en las personas que las hacen. ¿Dónde han escuchado eso? Ahí enfrente. Entonces, la calidad de una letra no está en el techo ni en los salones, está en sus secretarias, en sus directivos, en el vigilante de la entrada, en la intendencia. Personas que son el presente, pero más importante aún serán el futuro de México. Y aunque ustedes no lo crean, muchachos y muchachas, Cucu y yo tuvimos 16 años un día, 17, 18 años un día, ¿verdad? Se oyó por ahí. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de haberlo sido. Hagamos todos los días, muchos de ustedes a lo mejor ya lo están haciendo, algo para que ese día sea especial. Y no nada más el día del novio, porque el futuro a todos nos encanta, y así lo demostré y lo demostró Cuco, perdón que te diga así, jefe, pero eres mi amigo, y así lo siento, el tío Luis, no nos olvidamos nunca. A lo mejor estamos enamorados de una mujer preciosa como la señora María Leticia, que es todavía mi novia. Pero le digo la verdad, se aguantó hasta que nos casamos, ¿eh? Y yo me estaba peleando, pero se aguantó hasta que nos casamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, muchachos? Miren, creer que el único hombre sobre el mundo, sobre este mundo, va a ser el que tengo en este momento. Y el dicho dice que la novia, o sea, si cortó el chavo o lo cortaste, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Te vas a llorar con tu mamá o con tu mamá. El más carita, ¿quién es el más carita aquí? A ver, muchachas, señalen la mascarita. Que lo que debemos de ver en las personas, lo que debemos ver en las personas, muchachos, no es quién es el más carita. Fijémonos en su corazón, fijémonos en su educación, fijémonos, y van a decir que qué curso, pero fijémonos en ese ser tan extraordinario que tienen enfrente.